Sí, gracias a Dios pudimos tener estos 3 días de camino. Yo siempre decía a la gente que es la oportunidad. Por ahí muchas veces pedimos retiro espiritual, retiro espiritual, retiro espiritual. Y esta es una posibilidad de hacer un retiro espiritual, ¿no? Nos juntamos todos, nos convocamos con la gente, tenemos un momento de oración, de camino y peregrinación. Así que gracias a Dios y agradeciendo también a las comisiones, a las familias que en el camino nos han dispuesto lo necesario para tener y reponer la fuerza en esta peregrinación. Y lo decíamos hace rato, ¿no? Los 2 primeros días espectacular, le quiso jugar una mala pasada el tiempo en los últimos días, pero ya estaban casi prácticamente llegando. Sí, el último día, el último tramo desde la ripiera que decimos nosotros, nos corrió viento. Así que bueno, pero gracias a Dios, bien, el tiempo también acompañó, las noches también, a pesar, bueno, el frío natural, por supuesto, de los lugares, pero gracias a Dios pudimos nosotros pasar con un tiempo que nos acompañó durante el día. Hola, padre, lo que pudimos ver, muchísima gente, ¿no? Se fue sumando en cada tramo. Gracias a Dios, sí. Mucha gente se ha convocado para Río Blanco. Este año también pudimos ir de mañana, lo cual también a nosotros nos da experiencia para futuro, ¿no es cierto?, de poder también continuar así de esa manera. Muchos se han convocado, nosotros allí pudimos bendecir la refacción del oratorio de San Roque, la ampliación del oratorio de San Benito, y después continuamente en el Ingenio y Loma Redonda hay gente que se iba sumando, ¿no? Hasta Loma Redonda mucha gente nos acompañó, mucha gente que no pudo tomar licencia en esos días para seguir la prevención ha llegado hasta ahí, pero hubo otra gente que también se sumó a partir de allí, es en cada estación de la peregrinación, como así también en Punta de Barasto, mucha gente se ha ido sumando a esta peregrinación. ¿Cada cuánto se tiene pensado realizar esta peregrinación, padre? Bien, nosotros hemos iniciado esta peregrinación en ocasión de los 50 años, que habrá sido en el 2008, ¿no? A los 5 años se pudo retomar, puesto que había una propuesta que sería bueno continuarla. Y ciertamente nosotros, a medida de los años, lo vimos llevando, la petición también era muy imperiosa. Después de los 5 años hicimos a los 3 años y después lo estamos haciendo ahora, lo que es año de por medio, ¿no? Así que bueno, Dios mediante quedará esta posibilidad. Año de por medio, haremos esta peregrinación desde Río Blanco hasta San José junto con San Roque. En agosto del 2020 partirán de nuevo. Exactamente, nos tocará ahora en el año 2020 volver a hacer esta peregrinación que nos ayuda mucho en nuestra vida y en nuestra fe. Y hoy comenzaron a llegar los chicos ya a lo que es la novena. Hoy comenzamos, sí, las invitaciones hacia las instituciones escolares, instituciones civiles. Iniciamos ya nuestra programación que viene siendo ya de hace mucho tiempo, con las misas a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 20 horas de la noche. Bueno, conforme entonces, padre, con lo que se va dando de las festividades. Sí, gracias a Dios estamos ahí. Nosotros también contamos con mucha gente que son los servidores, ¿no es cierto? Ya están en nuestro ejercicio. Nosotros este servicio lo tenemos desde el primer momento que comenzamos con la peregrinación. Así que bueno, gracias a Dios se están poniendo en práctica estos servicios. Invitamos a gente a sumarse, simplemente llegarse y preguntar quién tiene este servicio y sumarse ahí, poder ayudar y colaborar. Así que bueno, por lo pronto nosotros siempre movemos una cantidad de 170 personas que son los servidores que nos ayudan en todo lo que es la festividad, tanto desde la bajada, la peregrinación, como en el cierre, como es la octava que llamamos nosotros cuando San Roque va a Andalgalá.